tecnología nos conecta. La solidaridad nos une. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Entre el viernes 6 y el sábado 7 de julio de 2018, en el Centro de Convenciones Metropolitano de la Ciudad de Rosario, Agricultores Federados Argentinos, SCL, tomó parte de ExpoCoop 2018, segundo Congreso Santafesino de Cooperativas que fue desarrollado bajo la consigna Hacia la Integración Cooperativa para Democratizar la Economía, Visión 2030. Organizada por el Ministerio de Producción de Santa Fe, en el marco del Día Internacional de las Cooperativas, ExpoCoop constituyó la segunda muestra del sector cooperativo santafesino, con dos pabellones de estanes para exhibición de bienes y servicios, conferencias de nivel internacional, mesas de reflexión y rondas de vinculación comercial. Además de ser uno de los auspiciantes principales de la exposición, AFA SCL montó un stand institucional donde fueron presentados los servicios y productos que la cooperativa ofrece a sus asociados y consumidores. El primer sábado de julio es el Día Internacional de las Cooperativas y en ese marco estamos participando del segundo Congreso Provincial de Cooperativas de Santa Fe y de la segunda ExpoCoop. AFA participa institucionalmente con un stand, con jóvenes AFA, en las distintas actividades, tanto del Congreso como de la ExpoCoop. Pero también participamos desde la organización, puesto que AFA es integrante del Consejo Provincial de Asociativismo y Economía Social de Santa Fe. Así que en este doble rol estamos aquí para mostrar la potencialidad de AFA, para mostrar la importancia del movimiento cooperativo y para adherirnos a este festejo tan importante que tienen las cooperativas, no solo en Argentina, sino en el mundo, como es el Día Internacional de las Cooperativas. Por segundo año, acompañando este congreso de ExpoCoop, congreso de cooperativas de la provincia de Santa Fe, y bueno, también con un motivo especial, que estamos a un día de ser el Día del Cooperativismo, digamos. Así que bueno, estamos muy contentos porque, bueno, uno es defensor del cooperativismo. Ver tantas cooperativas juntas abre esperanza. Hay cooperativas nuevas. Creemos que el modelo cooperativo, siempre decimos que es perfecto. Agricultores Federados Argentinos, tenemos 85, vamos por 86 años de vida. Eso demuestra y es un ejemplo de que el cooperativismo funciona y funciona bien. Y bueno, es un orgullo estar mostrando hoy ya casi 30 productos que tenemos en góndolas, productos que vienen de la materia prima de nuestros asociados, de nuestros 17.000 asociados activos, y que hoy podemos estar mostrándole a todo el país y a gente de otro país que está también en Rosario en este congreso, para poder hacer negocios y poder potenciar nuestra marca. Más de 750 congresales y expositores registrados, con lo cual nos posibilitó
Superar todas las expectativas que teníamos e incluso la edición del año pasado y del primer congreso de las cooperativas. La posibilidad de tener personalidades globales como Ariel Huarco, la misma Arancha Lascurain, Luis Guillermo Cotto, que va a estar en el día de mañana, también le dan un realce al congreso y a la expo que tampoco habíamos tenido el año pasado, pero nos permite discutir realmente temas de vanguardia, temas mirando al futuro, ver de qué manera nosotros planteamos los desafíos hacia el 2030 del movimiento y qué planteos también se le hacen al propio Estado, que acudimos de alguna manera a abrir el espacio para que las cooperativas y las mutuales se encuentren. Agradecemos también muchísimo todo lo que fue la participación, y es la participación de AFA, no solo porque es la cooperativa de primer grado más grande de la provincia de Santa Fe y del país, sino porque siempre están apoyando de forma innovadora los procesos que vamos proponiendo. Son parte de EDUCOP, tienen la vicepresidencia de la primera cooperativa de educación y desarrollo de la provincia de Santa Fe, en conjunto con el Estado, y siempre promoviendo lo que es la participación y la alianza público-privada que le hace muy bien al movimiento y muy bien al Estado. Muy buen marco de público, muy contentos en este momento tan importante para el cooperativismo, el mutualismo, colocando a AFA junto con todo el resto de las cooperativas. La verdad que un momento muy, muy interesante, la unión y las relaciones que estamos armando acá con el resto de las cooperativas de la provincia de Santa Fe. Más que nada es un stand hoy institucional, si bien va a haber ronda de negocios y vamos a estar charlando con el resto de las cooperativas, la verdad que apuntamos mucho al institucional, acompañar a la provincia. En esta oportunidad estamos aprovechando la relación con otras cooperativas para cumplir con uno de nuestros principios cooperativos, la relación con otras cooperativas y ver la situación actual de cada cooperativa que hoy en día estamos compartiendo. En esta oportunidad el Departamento de Marketing y Difusión realizó un arduo trabajo para armar un stand en la Expo COP 2018, que este año se hizo conjuntamente con el segundo Congreso de Cooperativas de la provincia de Santa Fe, organizado por el gobierno de la provincia de Santa Fe. La idea es mostrar todos nuestros servicios, nuestros productos de distintas ramas para, y a partir de ellos, entablar algún tipo de relación con cooperativas hermanas de la provincia de Santa Fe. A su vez es un muy buen espacio de capacitación, de educación cooperativa, ya que hay una serie bastante importante de charlas y disertaciones de muy buen nivel internacional. Entonces veíamos que la cooperativa sí o sí tenía que estar presente y mostrando todo su potencial. La participación de AFA en este tipo de ferias o encuentros también se enmarca un poco en la estrategia que tiene de mostrar a otras cooperativas, a entidades estatales y también a la comunidad en general el cambio de rumbo que tomó la cooperativa desde hace unos años, insertando fuertemente políticas de agregado de valor a la producción primaria. A partir de ahí se empezaron a desarrollar una serie de productos, más que nada vinculados a alimentos, que los produce la cooperativa, los comercializa bajo marca AFA y a su vez se insertan en góndolas de supermercados de AFA o de supermercados o almacenes que no son de la cooperativa, sino que llegan ahí a través de distribuidores, en donde de esa manera AFA pone en góndola productos para el consumidor final. Agricultores Federados Argentinos, Sociedad Cooperativa Limitada. Cooperativo, la banca solidaria.